El IBEX cae con fuerza y pierde los 9.600 puntos. El brote de un virus en China las trasía a los mercados mundiales, especialmente a los asiáticos. Moody's no ha tardado en recortar el rating de Hong Kong, y todo con la mirada en el foro de Davos. Allí Trump y Macron han sellado la tregua de la tasa Google. El presidente de Estados Unidos además ha vuelto a defender sus aranceles y a asegurar que el sueño americano ha vuelto a su país. Dentro del selectivo español destacan las caídas de IAG y Amadeus, las más expuestas a China. En Wall Street, los futuros vienen con leves caídas tras cerrar este lunes por el día de Martin Luther King. Pueden seguir informados en bolsamanía.com